Comenzamos este programa que se llama Sin Molde. Mi nombre es Marina Trumpler y ustedes se preguntarán, ¿sin molde? ¿Qué significa sin molde? Cuando lo pensamos, nos imaginamos que cada persona cuando nace, digamos que se rompe su molde. O sea, que cada uno es único y particular, por más que todos seamos parecidos, iguales. En realidad, cada uno está conformado de distinta manera. Y también podemos decir que esta frase, sin molde, este título, tiene muchas acepciones. Por ahí podemos decir que las personas que vamos a entrevistar, en este caso, un ciclo de mujeres, tal vez hayan tenido que romper sus propios moldes, reestructurarse, reinventarse, cuestionarse sus propios moldes. O muchas veces tratamos de encajar con los moldes impuestos. No sé, lo dejo a criterio de cada uno de ustedes que le dé el sentido o el significado que quiere al título de este programa, que en realidad tiene la idea de pasar un momento grato y ameno para conocer un poco más de las personas protagonistas de nuestra comunidad. Y en este caso vamos a hablar de mujeres. Y en este programa tengo una invitada especial que ustedes dirán, bueno, pero ¿tienen el mismo molde? Capaz que no tenemos el mismo molde. O cada una incorporó algo diferente del molde que la trajo a este mundo. Hablamos de estructuras diferentes y de orígenes comunes. Bueno, voy a presentar en este caso a Mara Trumpler, que ha venido muy bien acompañada. Buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Te sorprende? No, me sorprende. Gracias por invitarme a tu programa y estoy muy orgullosa de ser la primera invitada acá a Sin Molde. Muy bien. ¿Quién es Mara Trumpler? Uy, ya empezamos. ¿Quién es Mara Trumpler? Mara Trumpler. Bueno, yo creo que soy, en principio me siento una privilegiada por muchas cuestiones, por quizás la vida que me tocó, por la familia que me tocó, por el lugar donde vivo, por las cosas que fui construyendo, las dificultades que tuve, las positivas, las negativas. Pero básicamente cuando hago como así un, digamos, Un paneo, gracias. Una retrospectiva. Creo que me siento muy privilegiada también por la época en que me tocó nacer, por prácticamente todas las cosas que conformaron mi existencia. ¿Alguna vez tuviste que, o fuiste consciente de que te quisiste adaptar a determinados moldes o estructuras que te imponía la sociedad? ¿Alguna vez trataste de luchar o trataste de acomodarte? ¿Te sentiste incómoda con tu propio molde? Bueno, creo que en realidad yo soy una persona que no soy muy de romper moldes. Como que fluyo, esa quizás sea una definición. No sé si me acomodo, es la palabra, pero no me gusta la confrontación o no me gusta si me toca un molde o si me toca un estilo de vida o lo que fuera, no me gusta como tratar de... No sos disruptiva, digamos, no vas al choque. Pero, por ejemplo, si hablamos genéricamente, ¿alguna vez te sentiste discriminada por ser mujer? Nunca. Jamás. O sea, he estado en espacios donde generalmente yo trabajo mucho más con hombres que con mujeres por la profesión que elegí. Incluso cuando estudiaba eran mucho más hombres que mujeres. No sé si es por la época o por mi generación o lo que fuera, nunca me sentí discriminada, sobre todo por gente de mi generación. Quizás más grande sí, ¿no? Porque tenían como otro molde, como vos decís. Claro. Pero no, a veces me sentí como que me daban hasta incluso más espacio por esa característica. Muy bien, y antes de seguir, pido por favor a la producción que nos lleve al lugar que vos elegiste, si hubieras podido elegir, ser entrevistada o tu lugar de paz, tu lugar de relax, tu lugar de tranquilidad. ¿Será posible que podamos ver el lugar
que eligió Mara. Bueno, mientras ellos lo están buscando. Ahí estamos. Sí. Ahí estás vos sola y no me invitas. No, estoy sola. ¿Me puedes explicar un poquito de qué se trata y cómo se llama el lugar que elegiste? Bueno, la foto que me toca a mí no es exactamente el lugar, pero no importa. Es La Rescatada, que es un espacio que tenemos con la familia, que lo llamamos así justamente porque con vos y con, con otras personas de mi familia lo rescatamos. Y es un terrenito en el Piraí, Mini, que me da mucha paz, me encanta ir, me gusta, como siempre digo, prefiero el arroyo o el río al mar o a las piletas, digamos. Mi medio natural es el agua. Así ¿en serio? Que... O sea que sos una mujer que se siente cómoda y se siente feliz en los espacios naturales, sí, digamos. Sí, me encanta. ¿No? Creo te encanta y te sentís, te gusta la aventura, te gusta la acción. Yo te veo como alguien que no para, que tiene mucha energía, que ya me contaste varias cosas. Me contaste que trabajaste en ámbitos con hombres, me estás mostrando un espacio natural y... Volviendo un poquito a tu historia para que la gente te conozca un poco más, porque a lo mejor te vio haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque vos sos diseñadora industrial, ¿no sí, es cierto? Sí. Bueno, ella es diseñadora industrial. ¿Dónde estudiaste diseño industrial? ¿Qué es el diseño industrial? Bien. Bueno, brevemente. Brevemente. Diseño industrial es una carrera que está al servicio, en principio, de la industria. Cuyo objetivo es de alguna forma dar proveerle a los productos con los cuales vivimos para un mundo artificial, ¿verdito? Proveerle de la tecnología, de la forma y de la función, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un tenedor, alguien lo diseñó, alguien pensó cómo iba a ser ese tenedor, cómo iba a ser la manera de agarrarlo, el material, el peso. Te lo pregunto porque seguramente, o a lo mejor nos escuchan algunos chicos que están decidiendo qué carrera estudiar, y es bueno también explicar qué es de una manera simple. Cuando vos estabas en la escuela secundaria, ya estabas relacionada con el dibujo, con el arte. Sí. ¿Por qué te inclinaste por eso? Bueno, papá es arquitecto, no sé si eso influenció, pero siempre a mí me gustó dibujar. Quizás era un poco introvertida y en esos momentos donde yo podía dibujar me daba mucha paz incluso, ¿no? Y sentía que podía dominar el arte del dibujo. Y me gustaba crear cosas, siempre me gustaron los talleres, siempre me gustaron las herramientas. Entonces, de alguna forma, cuando tuve que elegir algo para estudiar, que también es elegir un estilo de vida, ¿no? Porque vos te recibís de algo y en realidad no solamente estás eligiendo una profesión, sino un estilo de vida. Teníamos en esa época como un librito amarillo que venían con todas las carreras, opciones. Y bueno, y estaba entre arquitectura y diseño. Me fui, me anoté en las dos carreras, estuve en los cursos de ingresos y al final me pareció como más desafiante el diseño industrial que la arquitectura. Sí, y más duro también, o sea, porque en general la mayoría de las personas elegía diseño gráfico o diseño o arquitectura o diseño de interiores, porque hay muchas ramas del diseño, ¿no es exacto, cierto? Sí. Y el diseño industrial es por ahí menos conocido, no tanto hoy en día, porque ya vamos a ir al lugar donde vos trabajás actualmente. El diseño industrial era un ámbito un poquito más reservado para hombres. Puede ser, sí. ¿Tenías más época, compañeros sí. hombres que mujeres? En esa época sí, éramos, ponele, un 10% de mujeres y el resto eran todos hombres. Lo cual para mí era genial, era súper divertido estudiar con hombres, trabajar con ellos, o sea, bueno, con ellos como si fueran otra cosa, trabajar con ellos. Con ellos. No, qué sé yo, realmente me gustó mucho la carrera, me gustó hacerla, fue difícil porque pasé momentos, noches sin dormir, varias noches sin dormir, es una carrera que necesitas comprar muchos materiales, entonces resulta cara cuando uno es estudiante. Exactamente. Sí. ¿Y qué diferencia notaste de tu mundo de secundaria? Vos hiciste la secundaria en el Colegio San José, de los desfiles de moda, que por ahí participaste cuando eras chiquita, de los estereotipos de belleza, de los estereotipos de indumentaria,
Cuando vos estabas en la secundaria y después pasaste a la facultad, ¿hubo muchos cambios? Bueno, en realidad sí. La que no cambiaba era yo. Porque, por ejemplo, viste, yo siempre decía que los chicos en diseño industrial eran medio cabeza de monitor. Porque había como un estilo del estudiante de diseño industrial. ¿Y cómo era el estudiante? Y el estilo era bastante zaparrastroso. ¿Qué es ser zaparrastroso? Ese ya es un molde. Es un molde, sí. Un estereotipo. ¿El diseñador es zaparrastroso? No, nosotros decimos que infla chaleco porque usaban chaleco, tenían la camisita a cuadros, viste, tipo el ingeniero. Es una mezcla. ¿Y vos qué te ponías? No, y yo seguía vistiéndome como cuando me vestía. A veces me iba con tacos, totalmente desubicada, pero bueno, era como mi molde quizás, y algo rompí, pero no tanto. Y después con el tiempo creo que me fui acomodando más, uh-huh. y bueno. Bueno, te recibiste de diseñadora industrial con todos esos cambios, con todas esas nuevas propuestas que te ponía enfrente de la vida. ¿Trabajaste de algo así medio raro en entremedio? Cuando estaba estudiando, sí, hice un poquito de todo. Fui moza en un restobar, trabajé vendiendo ropa en una casa de coreanos en la calle 12. ¿Qué más hice? No, bueno, cada vez que podía. Ah, bueno, salí a vender milanesas de soja. Cualquier cosa que pudiera hacer que para ganarme algunos mangos, siempre. O sea, siempre te veo con un estilo muy enérgico y muy emprendedor y multifacético de alguna manera. Porque fíjate que estabas estudiando diseño y trabajabas en una casa de ropa, vendías milanesa de soja. Sí. O sea, que no tenías. Te podías amoldar. Hablando de la palabra molde, te podías amoldar. Sí. Bueno, y. Entonces, toda esa historia de esa estudiante que se recibió de diseñadora industrial, una carrera no tan conocida en ese momento, porque acá en Misiones todavía no existía la carrera de diseño industrial, ¿te recibiste y qué hiciste? ¿En dónde estudiaste? Primero no contamos qué, ¿estudiaste en dónde? Estudié en La Plata, y de ahí, bueno, armé un grupo de diseño industrial, que fue lo primero que hicimos. Era una época difícil porque era el 2002, más o menos, cuando yo me recibí un poquito antes, en 1999. Bueno, no importa, eso es un detalle menor, no hace falta comentar un detalle. Bueno, me recibí y armamos, no, me fui a Buenos Aires a hacer una especialización en muebles, uh-huh. que me interesaba como ese sector. O sea, vos estabas en La Plata y viajabas a Buenos Aires, exacto. ¿No? Para, sí. Te gustó la parte de muebles. Sí. Ahí para que la gente entienda un poco. Uh-huh. El diseñador industrial puede diseñar y construir desde un auto. Un auto, un ventilador, un secador de pelo, una hasta zapatilla. También una zapatilla, un mueble. Bueno, exacto. Vos elegiste muebles. Sí, yo me fui a especializar en muebles porque me parecía que era lo que más me interesaba, uh-huh. y de hecho parece que la vida no es casual, ¿no? Gracias a eso después conseguí como, primero bueno, armamos un grupo de diseño, trabajamos con Piero, trabajamos con Home Depot, trabajé con... ¿Piero, el de los colchones? El de los colchones, sí. Ah, mira, no sabes, hay cosas que no sabía. ¿Viste? Con Piero, el de los colchones. Exacto. Teníamos un grupo, era una época muy difícil de todas formas porque había que pelearla bastante desde nuestro estudio para conseguir... O sea, ustedes eran un grupo independiente que, exacto. empezó a armar su propio estudio. Éramos un grupo mixto con gente que yo había conocido en la maestría. En esa época yo tenía 23, ponele, uh-huh. y gente de 50. Bueno, unos viejos. Tuvimos un tiempo... Sí. Bueno, ¿y entonces eso era en La Plata también? Eso era en Buenos Aires. En Buenos Aires. Entonces vos viajabas, sí. de La Plata a Buenos, exacto. Aires para trabajar. Bueno, esto no funcionó. Esto concluyó en la crisis. Que era la crisis del 2002. Uh-huh. Habían caído las Torres Gemelas. Todo un tema. Conseguí un trabajo en una marmolería en esa época en La Plata. ¿Mármol? ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? No, y la marmolería vendía muebles Johnson. Que son estos muebles, mi currículum, me habían, yo diseñaba los muebles, teníamos un programa. Cuidado el micrófono. Allá va. Bebé.
Sí. Y bueno, y ahí también se lanzó la crisis, el dueño de la marmolería decía, si no venden en dólares, no vendan, o sea que... Bueno, o sea que para que la gente se quede un poco más tranquila, vivimos en crisis desde muchos años atrás, no es algo nuevo el tema de la crisis. Sí. Bueno, entonces entre todo ese maroma de cosas decidís volver a Misiones. ¿Ah, no? No. ¿Qué pasó ahí? Y ahí me surge la oportunidad de ir a hacer unos prácticos a Alemania. Pero vos viniste un tiempo a Misiones. Vine a estudiar el alemán. El alemán un mes, creo que estuve, o un tiempo, no sé cuánto estuve, medio año, no me acuerdo. Sí. Pero en realidad con el fin de estudiar un poco más de alemán, pues yo hice la primaria en la Hindenburg. Y en algún lugar de mi interior, de mi inconsciencia, estaba el alemán. Claro. Entonces la idea era ver si lo podía retomar para ir a hacer esa experiencia alemana. O sea, hasta alemana. Ahora me agoté de todas las cosas que me contaste que hiciste. Bueno. No sé, se ve que yo no las registré, no sé qué pasó. Capaz que no. Bueno, estábamos entonces, en ese momento estábamos desconectadas. Ibas al taller que tenía. Bueno, entonces ahí te organizás, estudias alemán y decidís, todo esto es constantemente lo que yo interpreto, reinventarte, ¿no? Sí. ¿No? Porque si fueras una persona muy estructurada, en ningún momento me dijiste, bueno, yo me recibía y me quería casar, quería tener mis hijos. ¿Lo pensaste en algún momento? Vos sabés que no. En ese momento creo que mi objetivo, yo tenía en mi mente, quería ser una diseñadora famosa. Ajá. Esa es la verdad. Bueno, porque cuando vos estudias ves que hay como un sector de los diseñadores que son muy famosos. Cuidado que el micrófono. Son los diseñadores artistas o diseñadores estrellas, viste, que salen en las revistas y eso. Y bueno, y a mí me interesaba eso, no sé por qué. Quería obviamente llegar a ser una diseñadora reconocida y creo que tenía como objetivo irme a Italia en principio. Me decías que tuviste la oportunidad de viajar a Europa, específicamente a Alemania, porque también hay algo que tiene que ver con tus orígenes, con tu molde, con lo heredado que es familiares en Suiza. Exacto. Sí, tenía esa oportunidad de quedarme allá con mis primos que están viviendo hace un tiempo largo allá en Suiza, que la verdad que me recibieron re bien, me dieron un espacio donde vivir y bueno, y ahí tenía un contacto de la GTZ, que es como una especie de asociación de máquinas y herramientas para la construcción, no para la construcción de muebles, sino para el mueble y la forestoindustria. Ajá. Entonces ellos lo que querían de alguna forma era formarme en el uso de esas máquinas y herramientas para que después yo viniera acá a la Argentina a hacer capacitaciones vos venías a los centros tecnológicos. Ah, muy interesante. Era muy interesante. Yo no sabía muy bien de qué se trataba cuando me fui. Me fui así como, viste, mandotazo de ahogado para ver. ¿Te fuiste sola? Me fui solita, sí. Sola, ¿te subiste al avión? ¿Cuánto tiempo de alemán estudiaste antes de irte? Y habré estado, yo dentro de mi ignorancia pensé que estaba preparada y habré estado estudiando 6 meses, un poquito más quizás, pero viste una horita, qué sé yo, claro. Algo muy básico. Bien. Cuando llegué allá me sentía un bebé. Porque no. Qué bueno, eso está bueno, sentirse un bebé. No, es romper todos los moldes y nacer de nuevo. Viste que los bebés cuando no saben cómo decir las cosas empiezan Claro, claro. O se largan a llorar. Sí. Viste, de repente había un montón de palabras que no sabía, un montón de cuestiones en esa época. Imagínate, no había celular, entonces andaba no yo con no había celular. Tomemos nota. Yo andaba con mi... ¿Una agenda? No, un diccionario. Ah, tenía una riñonera y en la riñonera el diccionario y cada vez que alguien me decía una palabra que no conocía, buscaba en el diccionario y con un resaltador la marcaba para ver si... Perfecto. Bueno, vaya experiencia. ¿Y en Europa cuánto tiempo estuviste viviendo? Estuve un año. ¿Y cómo viste vos... los moldes familiares, de relación, las relaciones humanas, con todo lo que vos habías vivido anteriormente, viviste, naciste en La Plata, no le dijimos a la audiencia que ya nació en La Plata, nos vinimos a vivir acá a Misiones porque teníamos nuestros abuelos paternos que ya vivían acá, mi papá es misionero, mi mamá rosarina.
naciste en La Plata, vinimos a vivir a Misiones, estudiaste en La Plata, volviste a Misiones y de ahí te fuiste un tiempo a estudiar o a trabajar, mejor dicho, o a adquirir experiencia a Europa. ¿Qué notas de diferente entre los estereotipos o los moldes de familia o las formas de ser? ¿Sentiste esa diferencia o no? Mucho. Al principio mucho. Después me acomodé. Como te digo, fui fluyendo, pero... Te adaptás a todo. Sí, sos sin molde. Sí, me adapto. Sos como una masa que la podés poner en distintas... El moco, viste, ese que se adapta. Pero sos flexible. Yo siento que sí. No sé, por ahí alguien opinará distinto. Pero cuando llegué, una cosa que me llamaba mucho la atención es que la gente en Suiza era muy protocolar. O sea, la manera del trato, viste, era muy así, un poco distante por un lado, pero era como que te iban dando confianza paulatinamente. Viste que el misionero o el argentino es mucho más, más cheronca, más canchero, más... Enseguida te dan confianza. Sí, sí. Ahí en Suiza, por ejemplo, no te saludan, o sea, o te saludan con la mano, o al principio, después cuando cero te... besos. Sí, cuando te conocen mejor son 3 besos y cuando ya hay una relación súper de confianza, que yo veía eso en los colectivos, por ejemplo, con los jóvenes, amigos, se daban 1, 2 y el tercer beso en la boca. ¿Amigos? Un piquito, sí. ¿Entre amigos? Buenísimo porque por ahí podés aprovechar y... No creo, porque no hay una intención así. Sexual. También otra cosa que noté en el año entero que estuve en Suiza, ni un piropo, ¿eh? No existe eso en las calles, o sea, es otro nivel de cultura, digamos, para mí. O sea, es una cultura diferente. Distinta. En donde el respeto por el otro y los espacios del otro son muy respetados. Sí, exacto. Es como que no le podemos decir lo que se nos ocurre a alguien en la calle, ni decirle ni qué linda que sos, ni por más que parezca que es algo... Y la igualdad entre los géneros está establecida, o sea, ya hace bastante, o eso yo sentía, vos prendías la tele y no había como programas misóginos donde las mujeres se muestren, son otro tipo de información. Otra cultura. Idiosincrasia. Tenemos a Lolo sonriendo de fondo. Sí. No importa. Es otra cultura. Y fíjate cómo vos te fuiste nutriendo de todas estas experiencias. Y no sé si vos te sentís que de alguna manera te reinventaste. O vos... A mí me encantó la experiencia porque aparte entendí muchas cosas de mi propia personalidad cuando estuve ahí. Porque vos fuiste a tus orígenes. Sentí eso, que pues yo me sentía como un poco gringa en algunas maneras de pensar. O sea, nunca fui, para mí, una persona demasiado... Extrovertida. Exacto, extrovertida. Yo tenía amigas que eran como más el estilo brasilero, por decirte algo. Sí, más abiertas, divertidas. Y yo no era así. Entonces cuando me fui... ¿Vos no te considerás divertida? Me considero divertida, sí. Ajá. Pero el estilo, te digo... Quizás en la secundaria yo notaba eso. O sea que encontraste, la vida te fue llevando a vivir un tiempito, aunque sea en un lugar en donde vos te sentiste de alguna manera confortable. No sé si confortable es la palabra, porque yo extrañé mucho. ¿Qué extrañabas? Extrañé la familia, extrañaba los amigos, extrañaba por ahí, qué sé yo. Después me di cuenta, cuando volví, el hecho de salir, por ejemplo, a la calle y encontrar gente conocida y poder saludarla, ¿viste esas pavadas que vos decís? Sí. Que después te quejás. Te gustaba que te saluden, hola, ¿qué tal? O que te vas al súper y te encontrás con alguien, claro, y te quedás a charlar, ¿viste? A veces uno se cansa de tener que charlar y te vas al supermercado y en vez de estar un ratito estás 3 horas porque te encontrás con distintas personas. Pero, por ejemplo, tanto en La Plata o como en Europa, yo era... súper anónima, ¿viste? NN. Cuando decís NN. Claro. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Está bien, muy bien. Y vos fíjate, me contabas del diseño industrial, que el diseño industrial trabaja para crear productos que van a ser vendidos en forma masiva. Exacto. Que eso también nos está hablando de incentivar el consumo de alguna manera. Sí. Y ahora, en esta etapa de tu vida, estás muy metida en todo lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Sí. ¿Cómo
También, ¿cómo se concilian estas dos partes? ¿Cómo haces vos? Porque contemos a la teleaudiencia que en este momento, ahora no porque es virtual, Mara también es profesora de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. Exacto. ¿Sí? Hace varios, ¿cuántos años hace que estás trabajando? Y volví de Europa y al otro año estaba trabajando, o sea... Enseguida. 16 años van a ser, no, pará, a ver, 17. 17 años que sos profesora. Sí. Bueno, ella también es profesora y después vamos a llegar a otras cosas que hace. Pero, ¿cómo haces para conciliar toda la temática que hoy en día se maneja del cuidado del ambiente, no se dice medio ambiente, perdón, del cuidado del ambiente, de tomar conciencia de que nuestro mundo es finito y los recursos se agotan y que tenemos que cuidarlos o aprender a vivir de una forma mucho más sana, mucho más posible para todos? ¿Cómo haces para incorporar estas ideas en la materia que vos das? No sé qué materia das. Yo estoy en tercer año, sí. Doy taller de diseño 3, o sea, justo en la bisagra, digamos, de la carrera. También estoy en tecnología, pero bueno, ahí tengo un colega que es como el titular y en técnico ceramista también doy clases. Pero digamos, con la materia en que estoy más al frente es diseño industrial, taller de diseño. Y bueno, es un tema lo que vos me estás planteando. Siempre, incluso desde que estaba estudiando, me hacía mucho ruido el tema de la producción masiva. Nosotros acá en Misiones no tenemos mucha industria. La mayor industria con la que contamos es la forestoindustria, que en realidad hace hasta la segunda transformación de la madera, o sea, saca tablas, saca remanufactura. Y hay muy poco de muebles, hay algunos por ahí... O sea, se manda la materia prima para hacer los muebles en otro lado. Por ejemplo, sí, en otros lados, sí. Entonces, hay un sector que es artesanal, que trabaja con otro tipo de, digamos... De conceptos. De conceptos, ya no son tan seriados o qué sé yo. Pero en la facultad trabajamos ambos conceptos. Desde la pieza única, porque es nuestra realidad. Nosotros damos diseño industrial, pero en un contexto donde... Nos tenemos que adaptar al territorio. Claro. Nuestro territorio no produce masivamente y eso tiene de bueno y tiene de malo también. El diseñador industrial puede ser gestor también, gestor de proyectos, o sea, no es solamente que va a trabajar al servicio de la industria, es como se lo define quizás. Claro, el diseño, claro, sí. Pero sí. Puede trabajar en un sector de productos de series más pequeñas o productos artesanales. Claro. Incluso puede trabajar para el ambiente. Para la mejora del ambiente. Está bueno eso. Pensando cómo va a ser la vida del producto después de su vida, es decir, cómo se va a reciclar, de qué manera por ahí lo pueden usar. Utilizar los subproductos de la producción. Exacto, también, ¿no? Los desechos de la producción. De hecho, nosotros con un colega trabajamos mucho en un proyecto de investigación donde decíamos, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer con los descartes de las fábricas? Claro, por ejemplo, ¿qué sería el descarte de una fábrica para que la gente entienda? Por ejemplo, si yo tengo una carpintería, sí. Puede ser el aserrín, puede ser el pedacito de madera que me sobra y que no sabemos qué hacer. Fabrico escobas o palo de escobas y tengo que rectificar a una medida estándar y me queda un pedacito así. Y que el diseñador piensa qué hacer con ese pedacito, por ejemplo. Sí. ¿Y qué cosas se les ocurrió a tus alumnos? Porque bueno, nosotros trabajábamos un ejercicio que se llama refuncionalización de descarte, donde era muy intuitivo, más así como... Creativo, digamos, ¿no? Sí, es creativo, pero intuitivo en el sentido de que por ahí recibías el pedazo y en dos o tres clases tenías que producir algo. Claro, no tenías un proceso de elaboración muy largo. Claro, no era un proceso de diseño. Generalmente el proceso de diseño es bastante largo, pero para eso... Y el descarte se tiene que ver como descarte, era también la idea. Claro. De alguna manera es toda una estética de la refuncionalización de descarte. Muy bien. Y no estás yendo a la facultad ahora, ¿no? ¿Qué pasa? No. Y bueno, con toda esta cuestión de la pandemia,
hasta que no esté vacunado el 50% de la población, nosotros los docentes universitarios no vamos a dar clases. No van a ir. Bueno, somos los últimos en vacunarnos. Sí. Bueno, yo ya me vacuné en el Bien, día de... te felicito. Gracias. Después contame si tenés una. No, hasta ahora estoy perfecta, no me pasó nada, estoy vacunada. Sí, y vos fíjate qué curioso, tanto vos como yo somos docentes. Sí. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a ser, estaba dentro de tu molde, de no. tu Como docente. Te había comentado, yo quería ser una diseñadora. Claro, famosa. Por eso te digo. Así que la docencia no estaba dentro. Pero vos de... fíjate, en nuestra familia tenemos una persona que es docente. Sí, yo sé, sí. Esta mamá que es docente y bueno, y que siempre lo hizo muy bien y de, todos sus ex alumnos me comentaban esto, pero no estaba dentro de mi molde. Claro, inconscientemente por eso. La vida me fue llevando, como te digo, a veces uno deja fluir, me ofrecieron esta oportunidad, yo la tomé. En un principio tenía como mucha actividad profesional aparte y la facultad era acá, era un poquitito de mi tiempo y después cada vez se me fue absorbiendo más. Y por una cuestión de que el sueldo fijo es como, ¿cómo te puedo tentador. Decir? Tentador, ¿viste? Uno va tomando más Permite horas y cuotas. Pero igual yo siempre sigo trabajando de manera particular. Independiente, haciendo sí. cosas en forma independiente. A lo que voy es a lo siguiente, y la mencionó a mamá no porque quiera hablar de eso, pero como a veces uno, como hay varias frases que dicen, la fruta no cae lejos del árbol, como a veces uno recibe esa influencia y la incorpora, o si no, totalmente la rechaza, ¿no? Sí. Hay varias opciones. Entonces la idea también de este programa es que podamos disfrutar y entender que cada uno tiene una vida diferente al otro. Y desde esa vida, desde todo lo que ha recibido, juzga, ve el mundo desde una óptica determinada. ¿Sí? Exacto, sí. Y bueno, pero hay cosas que uno no puede, digamos, negar o no puede... Sí. desprenderse que es las cosas que uno recibe. Sí. ¿No? Bueno, entonces decíamos como docente. Sí. Pero entre medio de todas estas cosas que hiciste, ajá. también haces sushi. O sea, eso quiere decir que sos una persona que no sos tan estructurada o yo veo también que cuando te pones a hacer sushi como una opción sí. para incorporar tus ingresos, ¿por qué te gustó hacer sushi? ¿Quién te enseñó? ¿De bueno, dónde salió la idea? Porque acá sos muy conocida porque Mara también tiene una marca, no podemos mandar el chivo, salvo que sí, no. Sí, mandale el chivo. No. Hoy está sushi. Mara hace sushi también y me gustaría que le cuentes a la gente que se puede aprender. Hay muchas cosas que se pueden aprender y se pueden hacer. Bueno, pero esto lo va a contar después, esta larga charla, extensa charla, y digamos que saltamos de un lugar al otro. Después de un pequeño corte, vamos a ver cómo y quién le enseñó a hacer sushi a Mara Trumpler.